Hello, boys and girls, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien junto a sus familias. Soy el teacher Christian y hoy nos encontramos nuevamente en una cápsula de los cuentacuentos. Así que pónganse cómodos para que de esta manera podamos disfrutar de la lectura. En esta ocasión vamos a leer el cuento La bruja y el trovador, cuyo autor es Edgardo Inostroza Sáez. Como a todas las brujas, a Peruca le encantaba divertirse a costa de los demás. Mientras ella gozaba, los habitantes del bosque sufrían, como consecuencia de los terribles conjuros. Peruca había convertido en piedra al tímido conejo y en un arbusto a la tranquila tortuga. Las alas de la mariposa ya no le permitían volar y el chincol tenía su nido destruido. Claqué, claqué, claqué. ¡Qué malvada soy! La lechuza tiene orejas de arroz. La pobre y asustada lechuza comprobaba con espanto cómo dos granos de arroz, blancos e inmensos, colgaban de su cabeza. Claqué, claqué, claqué. Mi escoba es veloz. Hago lo que quiero. ¡Qué malvada soy! Cantaba Peruca mientras los animalitos se encogían de susto. Pero un día, cuando el sol aún no asomaba, todo el bosque se inundó de un canto melodioso. Cristóbal, el trovador, cruzaba la verde espesura con el laúd en la mano. Su capa se agitaba con el suave ondular de la brisa. Mi canto trae el eco de las lejanas tierras, allí donde el trigo da espigas de oro, allí donde el campo se cubre de flores. Trovador soy y elevo al cielo mi canción. Todos escuchaban embelesados. Pareció por un instante que hasta el conejo, convertido en piedra, se agitaba un poco. A la lechuza, sus orejas no le parecieron tan feas, y a la mariposa las alas tan pesadas. Peruca, en su choza negra, también escuchó la melodía, que parecía surgir del manantial. Prestamente cogió su escoba y voló hasta donde estaba el trovador. Algo sucedió en ese instante. Las nubes detuvieron su danza alrededor del sol y los grillos suspendieron su serenata. El corazón de Peruca latió más a prisa que nunca al ver al trovador. Una emoción jamás sentida la invadió. Estaba enamorada. Montada su escoba, giró y giró en torno a Cristóbal, que sin dejar de cantar no se dignaba a mirarla. Desde ese día, ningún animalito, avecilla o insecto del bosque sufrió por la maldad de Peruca. Estaba demasiado ocupada en conquistar al trovador. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograr que Cristóbal se fijara en ella? Peruca no sabía nada del amor. Ya sé, dijo un día, prepararé el más sabroso pastel que alguien haya hecho jamás. Con gran delicadeza, se dedicó a preparar su pastel. Una patita de lagartija, dos porciones de aceite de cobra, almendras amargas, ojos de rana y ya está, exclamó complacida por su obra de arte. En un momento en que el trovador dormía, puso una bandeja a su lado, conteniendo el delicado pastel. Cuando Cristóbal despertó, ni siquiera miró el envase. Peruca con tristeza se alejó avergonzada. Debo encontrar el modo de conquistarlo, repetía. Le haré un regalo maravilloso. Acercándose a la cabaña del trovador, depositó en la entrada una jaula con tres cuervos en su interior. Luego esperó. No me gustan las aves prisioneras, exclamó Cristóbal, y abriendo la jaula, dejó que los cuervos recuperaran su libertad. Peruca, oculta tras un árbol, observaba la escena y una pena inmensa penetró en su corazón. El bosque se cubrió de un llanto lastimero. Era primera vez que los animalitos veían llorar a una bruja. El amor, siempre el amor, sostuvo el búho mientras abría y cerraba sus ojos redondos. Claqué, claqué, claqué. ¡Qué desdichada soy!, sollozaba Peruca. Ni sus murciélagos favoritos, ni sus urracas lograban apartarla de la pena.
Sucedió que la hada Tornasol pasaba por allí y al ver a Peruca llorando a mares, se acercó a ella con gran bondad. ¿Qué te sucede? Preguntó con su vocecita de plata. Peruca, sorprendida de ver a alguien tan bella y tan buena, solo dijo: Estoy triste. Eso ya lo sé, contestó la hada sonriendo. Pero, ¿por qué lloras? En ese instante todo era silencio en el bosque. Ni las mariposas querían romper el hechizo. Era primera vez que un hada conversaba con una bruja, frente a frente. Una, resplandeciente, como un día de primavera, y la otra, oscura, como una noche de invierno. Hasta las abejas habían suspendido su vuelo y esperaban anhelantes, posadas en los capullos abiertos. No he podido conquistar el corazón del trovador, se lamentó Peruca. Ya lo dije antes, sostuvo el búho, un tanto molesto por despertar de su siesta. El amor, siempre el amor. El hada miró a Peruca con sus ojitos de estrellas y le dijo: Primero debes cambiar de aspecto. ¿Quieres que te ayude? Peruca dudaba. Ella estaba acostumbrada a hacer daño. Quiero que me ayudes, se atrevió por fin. El hada Tornasol agitó su varita y Peruca se vio ataviada con el más hermoso vestido que alguien puede imaginarse. Su cabello caía con cascada sobre sus tersos hombros. ¡Oh, qué belleza! Exclamaron las cigarras batiendo sus alas de cristal. ¡Es fabuloso! Dijo el caracol. ¡Espléndido, espléndido! Gritaron los queltehues a lo lejos. Peruca no cabía en sí de alegría. ¡Gracias, gracias! Expresó conmovida. Has cambiado de aspecto, pero ahora debes cambiar tú, aclaró el hada Tornasol. Así fue como el conejo retomó su forma natural y pudo correr libremente por los campos, y la tortuga volvió a recorrer los senderillos del bosque. La lechuza no tuvo más orejas de arroz y la mariposa pudo mover sus alas con toda libertad. Peruca estaba arrepentida y deshizo todos los conjuros maléficos. El hada Tornasol, muy contenta, se alejó hacia parajes lejanos donde hubiese alguien que necesitara de su magia. Un día, en que Peruca contemplaba su ahora graciosa figura en las aguas de la fuente, escuchó la voz del trovador. Su canto acariciaba los troncos de los árboles y besaba sus hojas. El amor es lo más bello, he encontrado mi paso. Trovador soy, recorro los campos, los senderos del bosque, en busca de mi amada voy. La voz del trovador se acercaba más y más y Peruca comprendió, por fin, lo que era la verdadera felicidad. El amor, siempre el amor, rezongó el búho abriendo sus ojos de girasol y ya no pudo conciliar el sueño. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Y le gustó el cuento? Espero que sí. Y recuerden al finalizar, cuidarse mucho y quedarse en casa. Y si no es posible, salgan con mascarillas y lávense constantemente las manos con jabón. Y nos vemos en una nueva cápsula de los cuentacuentos. Bye bye.